Thank <music> you.

Nuestro magazine escolar, sí, hoy miércoles, pero teníamos un programa pendiente. Eh, desde la semana pasada con el Colegio Público San José de Calasán y lo vamos a tener en esta mañana de miércoles por lo tanto, pues eh, vamos, ya eh, estamos, eh, como decíamos en los últimos programas, en la recta final de este curso escolar 2020-2021 pero tienen todavía muchas cosas y muchos proyectos por delante que contarnos hoy el turno es tercero de primaria del Colegio Colegio Público San José de Calasán, que nos van a hablar de un proyecto que se llama Fast Girius. Eh, héroes rápidos. Eh, ¿Y qué es? ¿Qué es esto? Pues, qué son los héroes de Fast, Pues es una premiada iniciativa educativa que tiene como objetivo aumentar el conocimiento de los síntomas del ictus y la necesidad de actuar con rapidez. Aprovecha pues el increíble entusiasmo de los niños para aprender y compartir, fomentando la propagación del conocimiento al resto de su familia, especialmente eh, a sus abuelos. Eh, hay que recordar, como bien nos dice este proyecto, que los pacientes con Ictus eh, necesitan atención médica de alta calidad lo más rápido posible, por lo que aumentar el conocimiento de los síntomas. Puede salvar vidas. Es un proyecto muy interesante que pueden consultar en la página web Fastgirius Pero que nosotros vamos a pretender que nos lo cuenten y nos lo explique eh, el alumnado de tercero de primaria del Colegio Público San José de Calasán. Eh, porque ellos lo están, este cole ha sido seleccionado en total en Extremadura... Han sido seleccionados una quincena de centros educativos eh, para participar en este proyecto y ellos son los encargados de contarnos qué son estos héroes rápidos. De momento nos vamos ya hasta el Colegio Público San José de Calasá y hablamos con los alumnos y alumnas de tercero de primaria. Hola, buenos días. A ver, bueno, hola. Eh, vamos a ir ya pues eh, comenzando la presentación. Estamos hablando hoy de un curso muy eh, nutrido en cuanto a alumnado. Eh, por lo tanto, vamos a hacer una presentación rápida y ya nos metemos de lleno en el proyecto. Vamos a saludar a la primera alumna. No sé quién tiene el micro. Aquí. Buenos días. Buenos días. Eh, ¿Cómo te llamas? Daniela. Daniela, oye Daniela, ¿tú cómo, cómo estás viviendo estos últimos días de curso? Bien. ¿Bien? ¿Con ganas ya de que sí. llegue el verano? ¿Eh? Sí. Muy bien, ¿y qué tal tercero? Bien. Bien, ¿no? El curso bien, ¿no? ¿Tu asignatura favorita, Daniela? Eh, lengua. Lengua. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer hoy una presentación muy, muy rápida, porque como digo, son muchos alumnos, vamos pasando... El micrófono a otra de tus compañeras. Seguimos por ahí. Buenos días. Buenos días. A ver, voy a pedir que te pongas de pie si puedes y te pongas detrás de Daniela, eh, cumpliendo las medidas, pero es que así te vemos, así te vemos. Ahí estamos, muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Saúl. Saúl, ¿saúl cómo está? Muy bien. Muy bien, ¿verdad? Ya en mitad de semana, hoy ya miércoles. Y, y bueno, ¿cómo va? ¿Cómo va el curso ya con esta calor que va haciendo? Bien. Bien, sí. Eh, oye, Saúl, ¿y, y, ¿y a ti qué es lo que más te gusta hacer en el cole? Mm, educación física. Educación física. Muy bien, muy bonita asignatura. Muchas gracias, Saúl. A ver luego qué nos aportáis de ese proyecto. Vamos a continuar con, con más. A ver quién es el, si el siguiente. A ver, aquí por delante. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula, oye, Paula, yo te veo muy contenta hoy, ¿no? <ríe> sí. <ríe> muy bien. Oye, ¿y tú cómo te lo pasas en el cole, Paula? Muy bien. Muy bien. ¿Te gusta ir cada mañana al colegio? Sí. ¿Eh? ¿Tercero ya se va complicando? ¿Ya se ha ido complicando un poquito más? Sí, es más difícil. Es más difícil. ¿Y, y tu asignatura favorita en este curso cuál ha sido? Eh, educación física. Muy bien, oye, luego te veo con papeles luego nos vas a comentar eh, qué tiene todo este proyecto, ¿no? Un proyecto muy interesante, ¿verdad? Sí. Muy bien, luego nos lo comentas. Vamos a seguir con la eh, presentación. Por aquí, buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas? Patricia. Oye, Patricia, ¿tú uh, habías hecho alguna videollamada ya de este, de este tipo que estamos haciendo hoy? No. No, es la primera vez que. ¿Que participas en una videollamada? Sí. Bueno, eh, pero seguro que con tus amigas a través de WhatsApp y eso sí hacéis videollamada. Sí. Ay, sí, ¿no? ¿Y el curso cómo, cómo lo llevas, Patricia? Bien. Bien. ¿Tu asignatura favorita eh, cuál ha sido? Matemática. Matemática, te gustan los números. Muy bien, queremos ir conociendo eso, la asignatura favorita de cada eh, alumno. Seguimos, seguimos con, con más. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Celia. Celia, oye Celia. Sí. ¿eh? Hace calor hoy ahí. Hoy ya va el día tan fresquito que estuvo ayer, ¿verdad? ¿Eh? Sí. Pero hoy ya más, más calor. Celia, tú en el cole, eh, ¿cómo te lo pasas? Bien. Bien. ¿Te gusta ir cada mañana al colegio? Sí. ¿Y, y tu asignatura favorita ya en tercero cuál es? Matemáticas. Matemáticas. Eh, el otro día hacía yo una pregunta. Eh, ¿qué, ¿Qué te gusta más? ¿La parte de números de cuentas de problemas o la parte de medidas eh, de longitud, los triángulos? ¿Qué te gusta más? Pues los números. Los números. Muy bien, Celia, muchas gracias. Vamos a seguir a ver a quién le toca ahora el turno. Ahí está. Buenos días. Ahí, ahí. Día. Ahí te vemos perfectamente. Ahí te vemos muy bien. ¿Cómo te llamas? Jaime. Jaime, oye Jaime, lo de las mascarillas ya estamos muy acostumbrados, ¿no? Sí. ¿Eh? Ya. ¿Cómo otra cosa más? ¿O a ti eres de que por la mañana se te olvida cuando vas a salir de casa? No, nunca se me olvida. Nunca se te olvida. Muy bien, eso es eh, que es, soy muy responsable, claro que sí. Jaime, ¿tú cómo llevas tercero? Muy bien. Muy bien, ¿te está gustando? Sí. ¿Te gusta estudiar? Sí. ¿Y tu asignatura sí. favorita cuál es, Jaime? Matemáticas. Matemática. ¿De ¿Qué parte? Como le decía Celia, los números. Los números también. Yo también soy como vosotros, ¿eh? también me gusta más las sumas, las la rectas, la multiplicación. ¿Las tablas bien ya, Jaime? Sí, estoy bien. Las tablas de multiplicar bien. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Vamos a, a seguir por ahí. Buenos días. Buenos días. Buenos días, me gusta ese tono de voz por la mañana. ¿Cómo te llamas? Luis. Luis, Luis, tú ya, bueno, con ganas de vacaciones. Mucha. mucha ganas de vacaciones tú tienes piscina particular tengo pero de mi prima ah bueno pero te pero puedes ir no sí pero vas vas habitualmente no ya está llena sí o sea que ya te has pegado el primer remojón del año no ¿Eh? sí sí claro que sí eh, Luis y en el cole qué tal muy bien muy bien se nota ya la calor ahí en las clases o todavía está ahí mucha, mucha calor ya en la, encima con la mascarilla y todo pero bueno eh, ya queda, queda poquito, queda nada, 15 días, 16 días para que os den las vacaciones. Ahora supongo que con muchos exámenes, ¿no? Muchísimo. Muchísimo, pero tú lo llevas bien. Sí. <laughs> ¿Y tu asignatura favorita, Luis? Lengua. Lengua. Muy bien, muchas gracias. ¿Y, le y la lectura también te gusta? Me encanta. Me encanta. ¿Algún libro que estés leyendo? Eso me interesa mucho. Oh, Harry Potter. Ah, mira, bueno, qué buena saga. Muy bien, Luis, muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a continuar. Ahí estamos muy bien, te vemos muy bien. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Rubén. Rubén. ¿Y Rubén, cómo lleva el miércoles? Bien. Oye, ¿qué asignatura habéis tenido antes de que apareciera la radio? Lengua. Lengua, ¿no? ¿A ti te gusta la lengua? Sí, bueno. ¿O tienes otra asignatura que te llame más la atención? Educación física. Educación física. Muy bien, Luis. Y ya con ganas de vacaciones, supongo también, ¿no? Eh, perdón, Jaime, Jaime. Perdón, Jaime. Rubén. Ah, Rubén, Rubén. <laughs> Rubén. Ahora sí lo digo bien, ¿no? Rubén, ya con ganas de vacaciones, ¿no? Sí, bien. Casi, pronto. Muy bien. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias. Adiós. A ver, a quién le pasa el micro. Allí está, al fondo lo vemos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas? Marco. Marco, a ver si no me equivoco con tu nombre, ¿eh? Marco, a ver si no me equivoco. Eh, ¿Tú cómo estás? ¿Cómo llevas el miércoles? Muy bien. Muy bien. Oye, eh, Marco, y, y tercero, ¿es complicado? ¿Es fácil? ¿Cómo, cómo ha sido para ti? Ya ahora que estamos acabando. A ver. un poco difícil. Te ha resultado un poco difícil, ¿no, Marco? ¿Tu asignatura favorita cuál ha sido? Matemática. Matemática. Y esto ahora, ahora supongo que muchas horas de estudio en casa, ¿no? También para todos los exámenes. Sí. ¿Eh? Muy bien, Marco, pues muchas gracias ¿eh? por, por participar en, en nuestro programa. Vamos a continuar a ver eh, quién queda por ahí. Creo que queda la parte de atrás. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Buenos días. ¿cómo te llamas? Marta. Marta, oye, sois dos Martas, ¿no? En clase, ¿no? No. Ah, no, no, no sois dos Martas en clase. Bueno, entonces eh, mejor, ¿no? Mejor, porque eh, así eh, os con, bueno, no hay que poner eh, nombraros con nombre y apellido, nombráis con el nombre. Y punto, Marta. Eh, ¿Tú cómo, cómo llevas tercero? Bien. Bien. ¿Cuántos sois en clase? 22. Mm, bueno, muy bien. ¿Y, ¿y tu asignatura favorita? Educación física. Educación física y algo de educación física que te guste en particular, Marta. Sí. Lo okay, que, a ver. Forniters. Forniters. A ver, cuéntanos qué es eso. Es un juego que es como Fortnite pero en la vida real. Uh -huh. Bueno, bueno, muy interesante, muy interesante. Muchas gracias, Marta. Y seguimos por allí. Al final, a ver, levántate, levántate para que te veamos. Eh, ahí te vemos muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Maite. Maite. Maite, ¿cómo está? Muy bien. Muy bien. ¿Has desayunado con energía hoy, verdad? Que sí, Maite. Sí. ¿Eh? A ver, cuéntanos qué has desayunado. <laughs> Ahí está. Perfecto el desayuno. Muy bien, Maite. Y, y, y tercero, ¿cómo lo llevas? Muy bien. Muy bien, ¿tu asignatura favorita? Educación física. Muy bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias, Maite. A ver quién qué, nos queda alguno más. ¿Queda alguien más? Hola. Hola, a ver, levántate. ¿Ve? Ahí te veo a muy bien. Cara. Ahí, ahí, ahí está muy bien. ¿Cómo te llama? Juan Carlos. Juan Carlos, eh, Juan Carlos, ¿cómo lleva el miércoles? Bien. Fenomenal. Fenomenal, así me gusta, ¿eh? claro que sí, con ánimo, con alegría, ¿verdad? ¿Hoy tenéis examen, Juan Carlos? ¿Eh? Hoy tenéis examen. No. Hoy no, no, hoy no. Muy bien, ¿y tú cómo lo llevas los exámenes, las notas? Bastante bien. Bastante bien, claro que sí. No podía ser menos. ¿Y tu asignatura favorita, Juan Carlos? Educación física. Educación física. ¿A ti te gusta también ese juego del que nos hablaba Marta? El ¿Eh? ¿Te, ¿Te gusta, no? Ah, sí, 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 sí. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. ¿Queda alguien? Eh, sí, sí. Ah, que queda todavía. Me dice Patricia que todavía queda mucho, ¿no? Sí, sí, sí. Vale. Pues queda mucho. A ver, bueno, ya no los veo. ¿Cómo.? Ahí. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Paula. Paula. Eh, ¿Y Paula, cómo está hoy miércoles? Bien. Bien. ¿Tú te lo pasas bien ahí en el colegio? Sí. ¿Eh? Muy bien, ¿y tu asignatura favorita? ¿Cuál es? Inglés. Inglés. Muy bien, ¿te gustan los idiomas, Paula? Sí. Uh -huh. Muy bien, ¿y el calor cómo lo llevamos? Bueno. Bueno, ahí aguantando, ¿verdad? ¿Eh? Oye, por cierto, Paula, ¿te gusta el proyecto del que vamos a hablar hoy? Sí. Eh, bueno, luego nos vaya a contar cositas. Y pásame con más eh, alumnos. Buenos días. Hola. Buenos días. Hola. ¿Cómo te llamas? Natalia. Natalia. ¿Y Natalia cómo, cómo está hoy? Bien. Bien. En el colegio lo pasáis muy bien, supongo, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y a ti te gusta leer también, Natalia? Sí. ¿Eh? ¿Tú estás siguiendo también alguna saga como Harry Potter, algún libro en especial? Mm, la sirenita. La sirenita. Muy bien. ¿Y tu asignatura favorita? Inglés. Inglés también. Muy bien, Natalia. Muchas gracias. Adiós. A ver. A ver con quién pasamos el micro. Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días, ¿cómo te llamas? Martina. Oye, Martina, que sois muchos en clase, ¿no? Sí. <laughs> Pero bueno, eh, supongo que eso también hablará de que, de que os lo pasáis muy bien. Sí, bueno. ¿Y con las profes, qué tal? ¿Los maestros, bien? Muy bien, muy sí, bien. Muy bien. Eh, os hace muchas cosas, ¿verdad? Para este año que no podéis salir de excursión y tal, para que estéis motivados, ¿a que sí? Sí. ¿Y tu asignatura favorita, Martina? A educación física. Educación física. Muchas gracias, Martina. De nada. Vamos a ver, seguimos. Eh, por aquí, a ver, ahí estamos. Buenos días. Hola. Buenos días, ¿cómo te llamas? Mara. Mara, Mara, ¿cómo está hoy? Bueno, bien, ¿verdad? Otro día más, ¿verdad? Otro día más en el, en el colegio. Y, y Mara, ¿cómo lleva esto de estudiar tanto? ¿Se lleva bien? Bien, bien. O ya, o ya con el calor no apetece tanto estudiar por las tardes. Sí. ¿Verdad? Claro, pero, pero, pero ya queda muy poquito. Y para Mara, ¿su asignatura favorita cuál es? O lo que más le gusta. Matemática. El... Matemática. ¿Ya te sabes toda las tablas de multiplicar? Sí. Sí, claro que sí. No faltaría más. Gracias, Mara. A ver, ¿quién queda por ahí? Daniela solo sabe hacer así, como que diciendo que queda, que queda todavía mucho. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? María. Oye, María, ¿tú me sabes decir cuántos quedan por presentar? Um, cuatro. Cuatro. Bueno, bueno, ya, ya van quedando un poquito. Eh, bueno, ¿y tú cómo estás en el cole? Bien. ¿Bien? ¿Te, te gusta? Sí. ¿Eh? ¿Y tu asignatura favorita cuál es? Lengua. ¿Lengua? ¿La lectura te gusta también a ti? Sí. Mm, leí mucho, supongo, ¿no? Ahí en la clase veo, veo que, que leéis, que hay buen fomento de la lectura. ¿Y algún libro en especial? Pues Harry Potter. Harry Potter, está de moda de nuevo. Harry Potter, muchas gracias. Muchas gracias, vamos a ver, siguen por ahí. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Hugo. Hugo, vaya torrente de voz, ¿no? ¿Eh? Sí. Oye, Hugo, ¿tú cómo llevas tercero de primaria? Bien. Bien. ¿Te gusta ir cada mañana al colegio, supongo, también, no? Sí. ¿Y qué es lo que más te gusta hacer en el colegio? Educación física. Educación física. Muy bien, Hugo, muchas gracias. Oye, ¿y, y el proyecto este que estáis haciendo te gusta, Hugo? ¿Eh? El proyecto que estáis haciendo te gusta. Sí. Hay que ser muy consciente de ello, ¿eh? Ahora nos vais a contar por qué. Hay que ser, vale. de, hay que estar con la atención puesta en nuestros abuelos y en nuestra familia. Gracias Hugo. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Eva. Eva, Eva, oye, que yo te veo muy tranquila, ¿no? Sí. ¿Eh? ¿Eres tranquila? Sí. Sí. Muy bien, Eva, y en clase ¿qué tal? Bien. Bien, eh, ¿te gusta ir cada mañana al colegio? ¿A qué sí? Sí. ¿Eh? ¿Y tu asignatura favorita, Eva? Educación física. Eh, educación física. Y este año, bueno, echando de menos las excursiones, ¿verdad, Eva? Que no hemos podido ir a ninguna. Sí. Bueno, a ver si el próximo curso ya se va volviendo a la, a la normalidad, también con el tema de las excursiones. Muchas gracias, Eva. Muchas gracias. Y vamos a continuar. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Miriam Miriam, oye Miriam, tú también tienes ganas de vacaciones ya supongo también, ¿no? Sí, ¿Eh? ¿tú tienes piscina? Sí, ya te has dado, ya estás, bañado, no, todavía no, bueno, bueno, eh, pero seguro que, que muy prontito estarás ahí preparando, ayudando a tus padres a, a preparar la piscina, ¿que sí? Sí, ¿Eh? ¿Y, y en el cole tu asignatura favorita, educación física e inglés, muy bien. Sí, señor, pues muchas gracias. Y a ver, ¿ya, ya hemos acabado. Ya han terminado, ya han terminado. Ya han terminado muy bien. Ya me dice María Ángeles que han terminado. Pues vamos a pasar ya a hablar de este proyecto, pues FAS de este proyecto de héroes rápidos para que nuestros oyentes lo, lo entiendan bien. Y bueno, pues es un proyecto, repito, donde el colegio San José de Calasán ha sido seleccionado entre, pues, bueno, o ha sido seleccionado. Es uno de los más o menos 15 eh, centros de nuestra eh, comunidad autónoma, de nuestra región, para participar en este proyecto que haga, pues eh, los alumnos y alumnas de tercero de primaria, pues nos van a ir contando eh, qué significa, ¿no? Entonces, vamos a ver, no sé, yo, eh, yo voy a lanzar una pregunta, a ver quién coge el micro y nos la va eh, respondiendo. Bueno, eh, ¿por qué se llama FAST? A ver, ¿quién fast nos es Fast es una palabra inglés, inglesa que significa rápido y es fundamental actuar rápido si creemos que alguno de nuestros abuelos tiene algún síntoma relacionado con el hito. Además, cada una de sus letras nos recuerda a un síntoma. La F de face, que es cara en inglés, la A de arms, que son los brazos, la S de discurso, y la T de Time, tiempo en inglés. Uh -huh. Bueno, pues todo eso, que bien nos han desgranado todo lo que significa FAST. Pero claro, dentro de todo este cuento de héroes para aprender, a mí me han contado que hay un número mágico. Y claro, todos los que estamos pendientes de vosotros queremos saber cuál es ese número mágico. 112 para que venga la ambulancia rápidamente muy bien ese 112 ese 112 para llamar y venga rápidamente la ambulancia eh, yo creo que todos conocemos bien ese número no ese 112 a que sí ¿Eh? claro que sí y bueno cuál es el objetivo de este proyecto el principal objetivo consiste en informar al mundo de los síntomas del EITU y de la necesidad de actuar de inmediato. Ya que el EITU es la segunda causa principal de muerte, la tercera causa principal de discapacidad y una de las principales razones por las que los niños pierden a sus abuelos. La triste realidad es la que la mayoría de los pacientes con ITU no reciben tratamiento porque llegan al hospital demasiado tarde. Las primeras la primera personas pueden sobrevivir sin secuales si reciben cu cuidados intensivos, rápidos y efica eficaces. Bueno, pues eh, interesantísimo, ¿no? Los objetivos de este eh, proyecto, informar de los síntomas del ICTU. Eh, fijaros, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que habéis comentado, que el ICTU es la segunda eh, causa principal de muerte, eh, la tercera causa principal de discapacidad y una de las principales razones por las que los niños pierden a sus abuelos. Y me llama mucho la atención, me llama mucho la atención que en la mayoría de las ocasiones cuando se tarda en llamar al 112 o que está, o que llame la ambulancia o que llegue la ambulancia es eh, señal de que se va perdiendo vida e incluso se llega a fallecer no eh, seguramente eh, muchos de nosotros hemos perdido a familiares por ITUR, e no seguramente y bueno qué pena por no haber actuado con rapidez que de eso se trata este proyecto que de, de fomentar toda esta información claro estamos hablando de héroes de héroes rápidos. Eh, a ver, ¿quiénes son los héroes del proyecto FAST? Carlos, la cara. Bruno, el marido de Catalina, el brazo. Catalina, la cantante. Y el último héroe, de FAST, es Tony, conocido como Tony a tiempo. <laughs> Qué nombre más curiosos y más eh, particulares, ¿no? De. De, de este proyecto, Carlos la cara, Bruno el, el Brazos, Catalina la cantante y Tony, que es el último eres, que llega a, a Fast. Y claro, eh, cada nombre tiene su historia, tiene su particularidad y queremos conocer cuáles son esos nombres y por, por qué llevan esos nombres. Cada nombre es... Cada nombre lleva la inicial de un síntoma relacionado con la causa del ictus. Carlos, lado de la cara caído. Bruno, brazo débil. De... Catalina, problemas para hablar. Tony representa el tiempo, ya que cuando el maldito coágulo atapa, ataca, debo actuar rápido y llamar al 112. Y bueno, si son héroes, es porque tienen algún poder, ¿no? Porque todos los héroes tienen superpoderes. ¿Cuál es el poder de cada personaje que participa en este proyecto? Carlos puede imitar cualquier cara que se te ocurra. Bruno tiene fuerza sorprendente, puede incluso levantar coches. Catalina tiene una voz imponente. ¿Alguien de la clase sabe cantar como Catalina o esa pues voz potente? No, me dicen que no, me dicen que no. Bueno, a ver, eh, Paula, ¿quién es ese malvado coágulo? Es extremadamente peligroso porque ataca en silencio y sin avisar, bloqueando la sangre que llega al cerebro y dejándolo sin oxígeno y sin nutrientes. Por ello, la persona muestra algún síntoma de los comentados anteriormente. Y entonces, yo me pregunto, ¿cuándo tenemos que llamar a la ambulancia? ¿Cuándo tenemos que marcar ese 112? Si a un abuelo de repente se le cae la cara hacia un lado, si de repente pierde fuerza en un brazo o si tiene dificultad para hablar. Muy bien, esos tres motivos es cuando hay que marcar el 112. A ver, eh, mirar, eh, he estado intentando, ¿vale? Eh, poner a través de nuestra radio un vídeo que seguro vosotros habéis visto todos, ¿no? Ese, ese vídeo de, de los superhéroes, ¿no? Claro, eh, el vídeo eh, no tiene voz. Eh, tiene una música y no lo puedo yo llevar a nuestros oyentes a través de la radio. ¿Alguien de vosotros nos sabe explicar qué pasa en ese vídeo? Hmm. ¿Quién no lo sabe explicar lo que pasa en ese vídeo? ¿Se han quedado todos en silencio? A ver. Que un, un abuelo, se, eh, que un abuelo, Carlos, se pone malo y Tony tiene que llamar al 112 lo antes posible. Uh -huh. Muy bien, porque claro, eh, Carlos eh, está jugando con su abuelo. Eh, perdón, Tony está jugando con su abuelo. Eh, eh, Carlos. Sí. Y tal, además eh, con esa super máscara. Eh, y claro, de buenas a primera cuando eh, Carlos le está enseñando a su nieto eh, unas fotos, unas imágenes, pues le da un hito, se le paraliza eh, o pierde fuerza en los brazos, se le cae la foto. ¿Os acordáis cómo se le cae la, sí. la foto? Y, y bueno, cae el suelo. Claro, ¿qué ha pasado? P eh, bueno, pues luego el vídeo te lleva a, a una ambulancia que está montando la abuelo en la ambulancia. Y bueno, ¿la sorpresa cuál es? ¿Cuál es la sorpresa cuando Tony abre que, la puerta de su casa? Que se encuentra al abuelo sin secuela. Se encuentra el abuelo sin problema. ¿Y todo, Patricia, por qué? ¿Por qué llamó dónde? Porque Tony ha llamado al 112 lo antes posible. Claro, y su abuelo, pues no ha tenido eh, secuelas. Oye, qué proyecto más interesante, ¿no? El que nos habéis contado. Eh, sí. ¿Estáis haciendo ya algunas actividades sobre este proyecto en clase? Sí, estamos haciendo una antifaz. Estáis haciendo ya la careta, ¿no? Esa antifaz de, de superhéroe. Muy bien. ¿Y cómo eh, estáis innovando? ¿Cómo lo estáis haciendo, Patricia, en tu caso? Pues hemos buscado en internet caretas y las estamos haciendo como cada uno quiere. Uh -huh. Bueno, no sé si alguien me quiere contar alguna actividad más de la que estáis haciendo o, o, o contarnos cual, cómo es su careta. ¿Eh? ¿No? No, no, no. Con... Mi... La mía es una de la mujer gata. De la mujer gata. Bueno, bueno, qué chula. Eh, Daniela estaba levantando la mano, ¿o no? Sí. A ver, Daniela. ¿cómo... Es lo mismo que Patricia. Tú también de, de gata, ¿no? ¿Y, ¿Y a ti te parece muy interesante este proyecto? Sí. Eh, a ver. ¿qué, sí. ¿qué, sí, muy bien. ¿Qué, qué iba a hablar? ¿A ¿Alguna compañera que yo no veo? Allí atrás, allí atrás han pedido el, el micro. Cuando lo termine, que me queda poco, la haré de flash. De flash. Muy bien. Oye, para, para las personas que nos están escuchando, que nos estén viendo y no sepan quién es Flash... Pues el superhéroe más rápido. Muy bien, sí señor. Muy bien, muchas gracias. Eh, ¿Alguien más quiere intervenir? No hay nada más que aportar. Pues oye, me ha parecido súper, súper interesante este proyecto que nos no habéis eh, descubierto. Tenéis muchas cosas que aprender. Eh, de él y, y a tener claro a la hora de tratar a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, a nuestros eh, familiares mayores, que bueno, pues tienen esos hitos con Bruno la cara, con perdón, Carlos la cara, Bruno el brazo, Catalina la cantante y el último héroe de Fast que es Tony, conocido como Tony a tiempo. A ver, no sé quién tiene el teléfono, el micrófono antes de acabar, eh, no sé quién tiene el, el micrófono. Lo tengo yo. A no ver, Mariela, vamos a acabar muy fácil. Eh, no hay nada más que aportar, ¿no? No, ya está. ¿Vale? Me ha sí, parecido vale. muy interesante. Repito, eh, este proyecto pueden visualizar en su página web Fast eh, Fastius y atención. Vamos a acabar. Le damos el micro a alguien, vale, para que así lo escuchemos bien a través de una voz. A ver, todos a la vez. ¿Cuál es el número? Mágico. 112. El 112 es el número mágico y todo en cuanto pase <laughs> algo a algún familiar, hay que marcar para que venga cuanto antes la ambulancia, que Madre seguro mía. estamos eh, mejorando eh, los problemas. Chicos, chicas, muchísimas gracias y feliz verano, eh, que os queda muy poco y que disfrutéis de este último tramo gracias adiós buenos días adiós adiós bueno pues ahí quedamos a los alumnos y alumnas de tercero de primaria del colegio público San José de Calasanz que nos han contado un proyecto más que interesante que están llevando a cabo en su centro gracias por estar ahí saludos y muy buenos días